Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Muy buenas tardes, querida comunidad dominicana en el exterior. Muy buenas tardes, querida comunidad dominicana o latina en general. En este preciso momento empieza su ya acostumbrado toque de queda de todos los domingos por aquí, por Canal American, American View 1014. Y allá en la República Dominicana, Telenor 347. Y como siempre, señores, su programa estelar de todos los domingos, así va el mundo, le dice a ustedes que hoy queremos darle las gracias a todos sus hermanos que de una manera u otra dedican este espacio, sacan este momento con su copita de café para compartir conmigo. Estos 60 minutos se enteran de lo que está pasando en el mundo, en especialmente en América Latina. Y por qué no, lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Y como siempre, señores, el Señor hoy nos ha dedicado un día bonito, un día hermoso, derramando poquito de lluvia para matizar una temperatura muy hermosa. Y este programa no puede abrirse espacio sin antes pedirle al Todopoderoso, el que nos da la luz, el que nos da la razón de ser. Gracias por todo, Padre querido. Gracias por tener a mis hijos, a mis madres, a mis amigos, a mis amigas, ¿por qué no? A todos aquellos hermanos del volante que le deseamos siempre mucha prosperidad. Y allá en nuestra casita, a una hermosa dama que hemos dejado allá llamada Joana González, buenas tardes para usted. También para mis hijas, hermanos, que el Señor derrame muchas bendiciones en estos estudios y va a decirle al mundo que en este preciso momento, este humilde mortal, junto con él, empieza su toque de queda. Así va el mundo, por Canal América. Señores, este es un fin de semana, tanto aquí en la ciudad de Nueva York, como lo que está pasando en América Latina, especialmente ahí en Venezuela y en el mundo. Pero hablemos por lo pronto lo que está pasando aquí y luego vamos a pasar a Venezuela. Porque realmente la ciudad de Nueva York no es un caso aislado de muchas cosas que nosotros entendemos que aquí hay que corregir. Póngame los teléfonos ahí, señor director. Señores, siguen la protesta contra las autoridades de aquí, de la ciudad de New York, de que los trenes de New York, valga la redundancia, están volviendo a ser lo que eran épocas atrás. Criminalidad, ataques, de control y las autoridades que gobiernan aquí esta hermosa ciudad, lamentablemente le están dando deslado a esta problemática. Y creemos que no podemos seguir así. En una ciudad donde usted paga tantos impuestos, en una ciudad que es cara,
y también la inseguridad en el transporte. Un transporte que se ve permeado en las calles, donde los mismos taxistas se le hace difícil hacer su trabajo. Y lo están obligando a usted a que usted tenga que coger un transporte público obligado. Entonces creemos que si ustedes están obligando a las personas a coger un transporte público, puesto por las restricciones que hay precisamente en las calles, pues denle seguridad en los trenes. Todos los días hay una noticia de los trenes. Toda la semana hay una noticia de los trenes. El otro día apuñalearon a un señor que estaba durmiendo con un destornillador. 2 o 3 semanas atrás, un muchacho fue muerto ahí en Queen por 3 disparos por una pandilla. Una señora fue atacada en el tren ahí entre la 23 y la 28. Ayer o antes de ayer un señor fue apuñaleado. Y ustedes me dicen a mí que yo mejor me voy a pie, aunque me asalten por ahí. Porque no hay seguridad. Los policías al parecer lo tienen es para cuidar los cuarteles o para que estén en la oficina. Porque tírenlo a los trenes y a las calles, a patrullar las calles de New York, que la necesitamos. Nada más nos pongan los policías, Mayor de Blasio, para dar tickets, para dar multa. Porque aquí ni los que andan en los vehículos, ni los restaurantes, ni los dueños de casa, hay sosiego con las multas. Pero si ustedes dan la multa, también denle garantía al que deja su vehículo para montarse en un tren o en un autobús para ir a hacer su trabajo. Pero eso no existe, Mayor de Blasio. Y lo necesitamos. No podemos seguir en esta deriva que lleva la ciudad de New York. Pero está bueno esto porque al parecer aquí los que habitan la ciudad de Nueva York no conocen otras autoridades que no sean los demócratas. No la conocen. Porque se va a ir un demócrata y va a volver otro demócrata con las mismas peculiaridades. Solamente los cambios que se han visto aquí lo han hecho los republicanos. Si no, pregúntenle a Giuliani y al mismo Bloomberg. Hicieron cambios trascendentales en esta hermosa ciudad. Este alcalde ha venido con una política de visión cero, que si ha dado sus resultados yo no lo veo. Pero lamentablemente las calles se han visto reducidas a un solo carrilito, como si fuera un camino vecinal, el que va para un campo con el caballo. Porque no hay camiones, no hay nada. Si viene una ambulancia, usted se embromó también. Porque las guaguas ahora están exigiendo que le dejen el camino limpio a ella. Y le tiran tickets si usted cae en esa línea. 115, como me hicieron a mí el otro día. Porque caí en la línea ahí donde estaba la guagua. Para salirme, para otro lado, para ahí mismo me agarró la cámara. Pues eso es esta ciudad. Hay de aquel que quiera coger para downtown y le toque coger un solo carril. Entonces, así no. Entonces, tenemos que buscarle un bajadero de que si ustedes están forzando a los ciudadanos de esta ciudad a coger un transporte público, denle garantía de que uno va a salir vivo de ahí, de esos hoyos que hay aquí en la ciudad de Nueva York. Denle garantía, porque no hay garantía. Y al no ver garantía, yo lamento a esas mujeres que tienen que levantarse a las 5, a las 4 de la mañana y esos hombres indefensos
para ir a su trabajo, para irse a su a ganarse el pan de cada día, con miedo, porque un policía no aparece ahí. Estamos peor que en la República Dominicana. Y tanto que habla el Departamento de la Inseguridad en nuestro país. Pero vamos a darle protección entonces aquí a los que trabajan, a los que mantienen, a los que están pagando los impuestos, a los que justifican el salario de ustedes pagando sus impuestos. Ustedes no se lo ganan de gratis. Y uno quiere garantía. Lamentablemente, uno quiere garantía. Oye, comandante de Blasio, vamos a darle garantía a los moradores de esta ciudad, a los que realmente quieren vivir tranquilos. Otra cosita, antes de entrar en las internacionales, la campaña del 20, ya el cierre de campaña para justificar el que va a cesar como Siri Jabokey, ya es el martes 27. Yo espero que las laceraciones que se han abierto entre hermanos mismos no sigan profundizándose más de ahí. Que sepan que después del 26 vienen mejores días. Después del 26 vienen los abrazos, la levantadera de las copas, y que no queden enemistades como las que se están suscitando actualmente en una campaña que donde nada más van a ganar los demócratas, porque esto es entre demócratas. Una campaña donde se han alejado hermano con hermano, amigo con amigo, todo el mundo ha recurrido a las ofensas para a posicionar a alguien que realmente se lo merezca o no. Pero hay que entender que después del 26 vienen más días, vienen más campañas y tendremos que estar juntos todos. Quizás yo estaré en una campaña, en una posición por el Partido Republicano, porque yo no soy demócrata, no voy a ser nunca. Por eso no apoyo a ninguno de los que están en esta campaña. No tengo tampoco predilección por ninguno, porque creo que es más de lo mismo. Lo único que le digo, suelte al mejor. Y que esas laceraciones no pasen de ser cositas del momento. Es verdad que dice un hermano por ahí de que esta campaña es entre hermanos y que lamentablemente sí es entre hermanos, pero hay intereses por el medio también. Y los intereses pueden más que la voluntad de la amistad y el amor y el cariño y el respeto. Sí. Ahí está la próxima llamada, señor director. Vamos a ver si nos está llamando el alcalde Bill de Blasio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está usted? Dígame su nombre. Mi nombre es Rafael Flores. ¿Cómo está, Rafael? Adelante. Bien. Yo quería decirle a este señor, usted que está hablando, yo creo que él está hablando mal, ¿eh? Porque antes de que tuviéramos al de Blasio, ¿no se acuerda que el alcalde que tuvimos lo que vino a destruir la ciudad de Nueva York? Subiendo el tren al precio que le agradaba, a multiplicar sus millones que tenía. Y usted está hablando del ticket que le hicieron. Usted quiere violar las leyes donde pasa el bus, ¿sí? A usted le duele porque pagó $115. ¿Quiere violar las leyes? La verdad que no lo digo bien, hermano. Si usted quiere hablar un poquito más fuerte. Que usted... Y quiere violar las leyes de aquí. Yo creo que usted está republicano, está bien, ¿sí? Yo no soy de nadie, ¿sí? De nadie soy yo. ¿Usted de quién es? Este de Blasio
yo creo, para mucha gente que estamos fuera, está haciendo un trabajo mejor que los que el que tuvimos antes. Bueno, si usted considera eso, vamos a respetarle su idea, pero yo no creo lo que usted dice. Porque bueno, la ciudad ha caído en una desgracia al estilo Chicago. Hombre, estábamos peor que estamos mejor que con Bloomberg. ¿Bloomberg qué hizo? Destruir Nueva York todo, enriquecerse más. ¿Sí? Y eso de la seguridad, estamos mejor que en Santo Domingo, porque yo he ido muchas veces a Santo Domingo. Allá en Santo Domingo yo he visto hasta cómo los hombres, los criminales, amenazan a las personas. Gracias por su llamada. Señor, vamos a la próxima llamada. Buena. Bueno, yo estoy, voy a opinarle a ese señor que llamó hoy, no sabe ni lo que está hablando. Así mimito es. Ese hombre no sabe, que se aprenda a hablar y se saque y se ponga la dentadura. Bye. Gracias, caballero. Gracias por su llamada. Señora, la verdad que sí, es lamentable. Mire, Bloomberg, con toda su alta y su baja, fue un alcalde respetable. Un alcalde que mantenía a la policía en las calles, donde mantuvo el crimen a cero, a la rayita, que fue un alcalde que incrementó un poquito el alto costo de la vida en la ciudad de Nueva York, sí, pero también supo distribuir y construyó bastante Bloomberg. Ahí está Bloomberg llamando desde Bloomberg Grocery Store. Buena. Buenas tardes, Nelson Jodio. Buenas tardes, mi hermano. Dígame quién me llama de mis hermanos. Su hermano David Piñón, de este lado. David Piñón, mi hermano, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Este es un intelectual, David, mi hermano David. Buena, adelante, David. Aquí, sí, aquí en casita, sintonizándolo esta tarde de hoy. Qué bueno. Pues si yo creo que el señor Di Blasio ha sido un gobernante de esta ciudad que ha ido mayormente a los intereses de las grandes corporaciones. Eso es verdad. Y con el empeño él de supuestamente disminuir el déficit fiscal de esta ciudad, ha incrementado grandemente las recaudaciones, a los impuestos, pero dirigido a la clase más desposeída, que es a la clase trabajadora. ¿Cómo va a ser que para ahora mismo ellos incrementar, tanto el alcalde como el gobernador, los ingresos de esta ciudad, tienen que dirigir a poner unos impuestos a los taxis o a los transportes que bajen desde la 96 hacia abajo, con el objetivo de recaudarle dinero? Como y usted sabe, David Peñón, que eso costó la despedida de una de las mejores comisionadas, porque el consejo, apoyado por estos mismos que se están eligiendo para concejales del pueblo y concejar y concejala, fue lo que apoyaron esa imposición de los 275 a los taxistas, lamentablemente. Claro que así, y entonces viéndolo desde otro punto de vista, este señor se ha empeñado en acortar los carriles a la ciudad, que cada día, cada año, mejor dicho, los productores de vehículos, la industria de los automóviles, tira a la calle ciento y ciento de vehículos. Entonces, de ampliar las calles, la carretera, para que haya un flujo de tránsito, a él lo ha cortado. Cada día hay menos carriles. Entonces, las calles no las arregla. Gracias, David Peñón. Cambio y fuera. Fuera. Señores, la verdad es que vaya a estar la próxima antes de irnos al cortecito. Adelante, buena. Buena. Sí, muy buenas tardes, Nelson Julio. ¿Cómo ¿Quién está? Me llama de mis hermanos y amigos? Adelante. Te habla Cándido, ¿cómo tú estás? Cándido, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Tú sabes, Nelson Julio, que el alcalde, yo no sé cómo él se va a lanzar para presidente, porque él se puede lanzar porque hay un partido demócrata secuestrado por esa cúpula. Que, eso es verdad, eso y es verdad. Para la muestra, y para la muestra, un botón. Sí. Oye, él se empecinó en todo el que conduce aquí en esta ciudad, quererlo tributar por el concepto de bajar para allá abajo, buscando pesitos. Este ha sido un alcalde tributario. Oye, sin embargo, a los que le han dado preferencia,
él debió de cobrarle a las bicicletas, que muy poco iba a recaudar, porque esos carriles de la bicicleta, muy poca bicicleta anda. Y la ciudad entaponada por todos lados, con mucho hoyo por donde quiera. Y otra cosa, dejaron ir una de las grandes corporaciones que iba a proporcionar 25,000 empleos a la ciudad por estar con la mezquindad en el Consejo Municipal. De Amazon, eso es verdad. Entre todos ellos. Gracias, entonces, Cándido. Gracias por tu llamada, hermano. Vamos a la próxima, antes de dar un cortecito. Buena. Adelante, ¿quién me llama? Ay, compadrito. Ay, compadrito. ¿Sí? Compadrito, déjeme decir algo antes que usted entre. La que la gente no sabe, que los pobres taxistas ahora están recibiendo multa, nada más porque la puerta se abre en la línea de la bicicleta. Eso no lo dice. Dígame, compadrito. Compadre, ¿ustedes quieren poner un impuesto también a los infelices que andan en los escures haciendo delivery? Que no es que la que quiere dinero. ¿Cómo te lo vas a apuntar en el? Óigame esta. ¿Qué hay de cierto de esta promesa que Rodríguez, a la torre de la persona que ha recibido multa, se le van a básicamente a quitar? ¿Usted cree que eso sea posible? Ese es uno de los que está vendiendo Aidan, es una de las cosas que está vendiendo Aidan en su campaña, en una reunión que se hizo, que todo el que cogió una multa de TLC, esa multa le va a ser prácticamente anulada. Esta es la campaña que está dando con vendiendo Aidan y Rodríguez. Dígame eso después. Gracias, compadrito. Mientras tanto, vamos a unos cortecitos, señor director, y regresamos en un minutico. Por aquí, canal. Atención, New York. Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes. Solo tienes que descargarla, elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables unidades pasará por ti. Además, aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos. Viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas. Tenemos oportunidad para nuevos choferes, servicios de minivans y mucho más. Descarga nuestra nueva aplicación ahora. No esperes más o solo marca el 718-733-1111. Kiss Car Service, tu conexión con la excelencia. Mangú, costa, boya, salami, chicle y queso. Y le pones longaniza, Cibao Beef, te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta Don Pedro. Cibao Chicken o Cibao Turkey Breast. Lo que indubeca pa' volarme arenque la vida. Y de eso suba su salami con indubeca Premium Hot. Van a cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos de la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Beef Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. 26 de febrero del año 2019, celebramos la independencia dominicana con más fuerza y patriotismo, con un dominicano como defensor del pueblo, Aidanis Rodríguez. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. La comunidad latina, los neoyorquinos, los dominicanos, estaremos llenos de orgullo con Aidanis Rodríguez como defensor del pueblo. Es tiempo de seguir escribiendo la historia como verdadero dominicano. Vota por nuestro futuro. Yo soy Aidanis Rodríguez y yo apruebo este mensaje. Pay for by Aidanis for NYC. Por esta que esté mi estrella, no me olvido de mi gente. Relay on us car service. Con su moderna y lujosa flotilla de vehículos a tu disposición, te da los servicios para su Sistin, promoción estudiantil, cumpleaños, paseo por la ciudad, transporte médico, autobuses para fiestas y mucho más. Además, te llevamos al aeropuerto con las mejores tarifas del mercado. Para reservar, llámenos al 718-618-0085 o visítenos a nuestro remodelado local en el 250 de Jackson Avenue, Suite 2, en el Bronx, New York. Thank you so much. Aquí en Rely on Us siempre estamos cuando nos necesitan, a tiempo, siempre a tiempo. Rely on Us Car Service, te monta y te resuelve. Espérenme afuera y sal armado, porque nos vamos a matar como dos perros. Yo estoy armado, May, ven. Una broma puede molestar a algunos y divertir a otros. Viene con la misma jodienda otra vez. Pero otras veces trae consecuencias peligrosas. Es que tú no respetas. Si tú me vuelves a mirar así, te voy a encerrar. ¡Ah!
me gusta su mirada. ¡Policía! ¡Juan, es la policía! Broma pesada. No te la pierdas este 23 de marzo en el Teatro Lovinger de Lehman College. Para más información, bromapesada.com. La base de taxis que todos prefieren es American. Con 45 años en el mercado del delivery, American te ofrece el servicio de transportación médica con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades. En su base tiene el release stand para comodidad del taxista. Y con la aplicación Limosys puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo. Base de taxis American. 718-665-7777. Base de taxis American. Bien, señores. La verdad es que la ciudad de Nueva York somos un poquito críticos de lo que realmente está pasando. Bueno, no es menos cierto de que hemos regresado, estamos en un estado involucionista. Estamos involucionando en cuanto a la época se refieren. Y hemos dado hacia atrás. Criminalidad. Mira ahí lo que pasó con un señor por una discusión en un supermercado. El tipo se desmontó del vehículo, volvió, cogió su carro y la invitió contra una familia. Esto no tiene madre lo que está pasando aquí. ¿Eh? Y no apareció un policía por ahí. Y él le dio para adelante y volvió y le dio para atrás y le arremató los que estaban vivos. Eso está pasando aquí. Lamentablemente es así. Y para estos hermanos, para ese que me llamó ahorita diciéndome que esto, que lo otro, miren, las detenciones de ICE en la ciudad de Nueva York se han incrementado más aquí que en un estado donde que no se autotitule ser un estado de protección santuaria, como se disfraza la ciudad de Nueva York. Ahí está el alcalde de Blasio llamando desde la casa, desde ahí del palacio de Downtown. Buena, de Blasio. ¿Quién me llama? Oigo, dígame usted. Yo estoy hablando con el señor que está dando dominicano. Soy yo, señora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Marta, yo soy cubana, pero lo veo todos los domingos porque lo admiro. Porque Magdalena, mi amiga. ¿Cómo está yo mi amiga? Soy cubana, pero lo admiro. Gracias. Porque usted es el único dominicano republicano que tiene un poco de vergüenza. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Señores, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Ayer eran las elecciones ahí en Nigeria. ¿Y sabían ustedes que Nigeria, independientemente de lo que sea, ahí está la próxima llamada, señor director? Bueno, sí, vamos a cogerla, que es un programa abierto. Buena. Sí, para el programa, por favor. Dígame usted, ¿quién me llama? Se llama Eladio Florian. Dígame, Florian. Eladio Florian. Y bueno, señor. Adelante. Usted es el hombre, usted tiene que tener un programa de todo día, porque usted es un hombre muy popular. Gracias. Y nosotros tenemos que ser para usted. Y los alcaldes tienen que ser que vengan a buscar aquí clase de Héctor Lora, que es el mejor alcalde que hay. Aquí había un bajo agá. Aquí había las calles sucias, aquí la cloaca estaba sucia y usted puede comerlo con tenis en la acera. Esto es Lora, el alcalde de aquí, un joven, que vengan a buscar una clase de esto es Lora aquí en los alcaldes, que ese es un alcalde humilde y no tiene maña para nada. Que vive ese alcalde aquí en Pasey. Gracias por su llamada, señores. La verdad es que los alcaldes le están entrando con todo lo que da. Señores, Nigeria es un país de África, o mejor dicho, un continente casi, porque Nigeria es un poquito más grande que México, tiene más habitantes que México y Argentina juntos. Eso es Nigeria. Ayer fueron sus elecciones, un país que está cargado de mucha corruptela, más de 74
candidato. Ahí está el candidato de Nigeria llamando. Buena. Dígame usted. ¿Quién me llama? Deme volumen, señor director. ¿Quién me llama? Se cayó esa llamada. Pues hablando de Nigeria, ayer fueron sus elecciones y esperemos que el candidato ganador, porque no se ha dicho quién ha sido el que ha ganado, pueda combatir lo que está pasando con el grupo Boko Haram, grupo que secuestró a más de 200 y pico de niñas menores de edad, la violentan, la ultrajan, en fin. Este mundo está vuelto un desastre. Yo no sé qué espera mi Padre Celestial para viajar aquí y darle castigo a toda esta gente que andan en debandada. Pero la noticia del día es lo que pasó ayer en Venezuela. Señores, ayer era el día de repartición de las ayudas que los países del área le mandaron a Venezuela. Y lo que pasó allí, vamos a darle video, señor director, por favor. Lo que pasó allí no tiene madre. Realmente Nicolás Maduro se comportó como lo que es, un hombre que tiene poco escrúpulo en cuanto al manejo de su gestión. Y ahí vemos cómo ellos atrapaban un camión de alimentos y fue quemado y atropellando a su propio pueblo. Eso no lo podemos permitir. Pues démele sonido ahí, señor director, a eso. Esto duele mucho porque esto ha salvado vidas y la decisión de Maduro es prenderle candela a la ayuda humanitaria. Ahora ahí están mirando ustedes lo que está pasando, donde 23 militares del ejército venezolano se pasó al lado colombiano, ahí en la frontera, y fue recibido con los brazos abiertos, lo que ha provocado que Maduro dijera que se van roto todas las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Realmente creemos que Maduro está actuando un poquito a la ligera. Y si es verdad que él quiere lo mejor, el bienestar para su país, que no acepte a Guaidó, ok, que él no acepte a Guaidó, porque Guaidó no ha sido elegido institucionalmente, pero que esa ayuda, que la resista. Claro, Maduro dirás que el presidente Bush dijo que iba a llevar ayuda militar, ayuda humanitaria a Irak, y esto quedó en una invasión. Pero yo soy opuesto a las invasiones. No me gustan las invasiones. No me gusta la intromisión de una nación en otra. Yo no hago, eso no lo puedo soportar, ni tampoco lo apoyo. Pero de que Maduro sí tiene que ser destituido por los venezolanos, que se unan los venezolanos, que el ejército venezolano entienda que no le pueden dar más cuerpo a este caballero ahí en la gestión de Venezuela. Venezuela está languideciendo, sus gente están sufriendo por su mala gestión. Diríamos que eso por su mala gestión, porque el mismo sábado, viernes en la tarde, vimos de que del lado colombiano en la frontera había un concierto y del lado de él había otro concierto con mucha gente. ¿Y cómo se explica uno esto? Que me llame Maduro y me diga, ¿cómo se explica esto? Mucha gente dice que él no tiene gente, pero más sin embargo, yo vi mucha gente en el concierto de Maduro. Lo que no puede seguir esto de la manera en que está. Y yo le daría un consejito a Guaidó. Guaidó, cógelo un poquito más suave. Institucionalmente todavía tú no has sido elegido por el voto popular venezolano.
Entonces, vamos al video, señor director, de lo que realmente vamos al puente internacional Francisco de Paula Santander. También hay mucha atención allí. Ese puente está ubicado también cerca al puente Simón Bolívar, otro de los puentes limítrofes que comunican a Colombia con Venezuela. Allí está Juliet Cano. Juliet, ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Juan Roberto, la situación es muy complicada y nosotros vamos a tratar de acercarnos porque ya está confirmado que dos camiones con ayuda humanitaria fueron quemados, otro más fue retenido y vamos a intentar acercarnos un poco más para ver al fondo cómo las personas están intentando sacar esa ayuda humanitaria. Ven ustedes la humareda que se registra en estos momentos. Hay 20 personas heridas que están siendo atendidas en una carpa muy cercana de la Defensa Civil y de la Cruz Roja aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Vamos a hablar con una de las personas que pasaron a hace un momento. ¿Qué fue lo que pasó? Hermana, estábamos acá protestando, llevando la ayuda humanitaria de manera pacífica y hemos sido emboscados por la Policía Nacional Bolivariana. La Policía Nacional Bolivariana, óigase bien, nos bloqueó la gandola y nos comenzó a tirar perdigones y bombas lacrimógenas. Aquí hay bastantes heridos, eso era una ayuda humanitaria. Nos secuestraron dos gandolas y nos las quemaron. Vean acá nuestros compatriotas heridos, pero de verdad le digo que esto es algo horrible, esto es algo de lesa humanidad lo que acaba de ocurrir el día de hoy. Vean ustedes, nuestra gandola con comida. Vemos ahí cómo la gandola se está incinerando. Ahí vemos la humareda y también que hay personas que están pasando hacia allá para intentar sacar esos alimentos y medicina. Ya. Bien, señores, ahí están ustedes deleitándose de lo que realmente está pasando. Esto es en la frontera. Imagínense de lo que está pasando adentro. Ahí en el hermano en el hermano país de Venezuela, lleno de mucha gente, muy cariñoso los venezolanos, por cierto. Pero lamentablemente le ha tocado a ellos esta vez. Y ahí está Guaidó llamando desde Venezuela. Adelante, Guaidó. Buena. Compadre. Dígame. Estoy bravo con Papatrón. Estoy bravo, bravísimo. ¿Y por qué? Pregúnteme, compadre, ¿usted cree que quemar tantas toneladas de comida, óigame, para un país necesitado de medicina, de agua, de comida, de todo, usted no cree que eso fue una afrenta grande que se le hizo a la comunidad internacional que hizo su aporte? Esto amerita una intervención definitivamente. Pero, compadre, una preguntita entre usted y yo. ¿Usted quiere que Papatrón entre con su gente ahí? Pero claro, yo quiero que... Ay, no, compadre, ay, no. Recuerde que usted tuvo... Oye, compadre, una operación quirúrgica, porque él sabe dónde están los guardias, dónde está esto, dónde está aquello, y sacar ese cáncer, extirparlo, óyame, hay que extirpar ese cáncer. Después que salga de Venezuela, que me dé una visita por Cuba, y de Cuba me caiga ya de Nicaragua. Ay, compadre, usted lo que quiere es una invasión. Usted lo que quiere es Yankee por todos lados, compadre, ya. Déjelo ahí, compadre, lléveselo. Señor director, señor, ahí la próxima llamada, buena. Eso, te llama Cándido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, mi hermano. Oye, hace rato que teníamos que intervenir ahí. Hasta mandarle hasta los tecatos del Bron allá a Maduro para sacarlo. No, sí. No, así no, Cándido. Director, llévese. Ahí está la próxima llamada. Estoy esperando llamada de Guaidó y Maduro. Buena. Buena, le habla Guaidó, sí. Guaidó. Mire, óigame. Ayer reinó la democracia en Venezuela. Y le voy a decir por qué. Haití se está muriendo del hambre y ellos están peleando todos los días y quieren ayuda y no se la dan a Haití. Porque lo que ellos querían era invadir a Venezuela, pero el pueblo venezolano, ponga los videos donde habla Maduro para que sea una noticia equilibrada, para que usted vea la gente que apoyó a Maduro. No, pero aquí se da una noticia equilibrada, hermano. Sígala dando, que yo lo estoy viendo desde lo que usted empezó. No nada más miremos lo negativo de Venezuela. También hay que decir que Guaidó no fue elegido por el pueblo y que Guaidó es un títere, que lo que quería era imponer una dictadura, porque eso es una dictadura. Una preguntita que yo le voy a hacer a usted, hermano querido. ¿Usted está dispuesto a contestármela? 100%, dígame. ¿Usted es familia de Maduro? Yo no soy familia de Maduro, ay, yo soy familia de la verdad. Lléveselo, señor director, familia, por favor. Ay, Dios mío, dijo que sí. La verdad es que no es que yo esté con Maduro o no, ni esté con Guaidó. Ahora, lo que no acepto a Guaidó, que esté tomando, resolutando, sin haber sido elegido. Lamentablemente no estoy con eso.
Guaidó no es quien para mandar por el verdadero presidente, aunque sea títere. Ahí está Guaidó. Buena. Adelante. Buena, buena, Nelson Julio. Dígame quién me llama de mis hermanos. David Peñón. Adelante, Peñón. Buena. Yo siempre estoy de acuerdo que los países sean autoindependientes. Que yo también estoy de acuerdo con eso. Por su propia ley y su norma. Sí. Pero hay que entender que el régimen chavista que ahora dirige Nicolás Maduro ha sido un régimen opresivo, que de tal manera que cuando empezaron a expropiar a las grandes empresas, a los dueños de negocios, a los dueños de finca, a toda esa persona para hacerle un Estado supuestamente, entre comillas, dependiente de ellos mismos, pero no ha dado resultado. Usted, una pregunta, usted sabe que estamos en televisión y es caro este programa, muy caro. Muy caro. Oiga lo que le voy a preguntar. ¿Usted está de acuerdo con la intervención? Creo que debe haber un método por donde el gobierno americano sí apoye a un grupo para que puedan derrocar a Maduro. No, ay, ya, señor director, lléveselo. Gracias, mi hermano, por su llamada. Ahí está Guaidó. Buena. Sí, buena. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermano. Dígame su nombre y de dónde. Se llama Florian. Florian. Sí, Eladios. Dígame, Eladio. Ajá. Sí, ¿cómo está usted, Héctor? Bien, bien. Sí, Eladio Florian. Yo le quiero dejar dicho a usted que invítelo alcalde aquí a Pasey para que se den cuenta cómo trabaja Héctor Lora, el alcalde de aquí. La calle está limpia, los contenedores están limpios. Ay, los lambones. Ay, Dios mío. Sí, señor. Estamos, le doy gracias porque usted apoya a su alcalde ahí en Pasey. Invíteme un día a Pasey. Venga a buscarme, que yo no sé guiar. Señores, quiero recordarles que este programa llega a ustedes como cortesía de Jaime Vargas. Jaime Vargas Broker y Driving School. Ahí en la 174 y San Nicolás. Si usted quiere tener buen seguro, no importa los puntos que usted tenga, vaya de Jaime Valga. Y también por Diplo Radio Dispatcher. Diplo, ahí en la University y Sedwi, esquina Foch and Row. Ahí está la próxima llamada. Buena. Buena. Adelante, ¿quién me llama y de dónde? Sí, le hablo Víctor, de Paris. ¿De a dónde? De Patterson, yes. Adelante, Patterson. Óigame, ¿está de acuerdo con la invasión a Venezuela? No estoy de acuerdo con la invasión a Venezuela. Yo pienso que Venezuela debe ser un país respetado como es respetado cualquier otro país. Esos títeres que no ganan las elecciones, que no ganan las elecciones con los votos, lo que quieren es poner la dictadura. Y ayer se demostró que el pueblo venezolano es el que mandó, el que le dijo que no a la limona. Que hay otros países que necesitan limona, Venezuela no la necesita. Eso es todo, y se ha equilibrado con la noticia de una parte y de la otra para que usted... Para que gracias por su llamada, mi hermano Víctor. La verdad es, señores, que yo estoy con Papatrón. Él es mi amigo, nos queremos muchos, pero Papatrón debe de mandarle ayuda a Haití también. Haití necesita ayuda humanitaria. Ahí está Papatrón. Buena. Adelante. Compadre, voy a decir algo que va a picar. Si a usted le sirve, póngase el sombrero también. Pero ¿de dónde salió tantos izquierdistas, tantos de esos luchadores dominicanos que tú lo oyes defendiendo un gobierno de facto, que vinieron a ponerse zapatos y a comerse un bistec aquí? Es que son del PLD, compadre, son del PLD. Compadre, ahora están defendiendo a Maduro, pero abandonen este país. Pero son del PLD esa gente. Estados Unidos. Compadre. Que se vayan de esta nación. Si son... No, compadre. Son del PLD ellos. Compadre, hay de todo. Esos socialistas dominicanos que vinieron aquí con una bota rota. No, compadre, son del PLD. Sí, la mayoría, y de Balaguer también. Oye, lléveselo. Viste, también en Estados Unidos y murmuran tanto este país. Gracias, mi compadre. Realmente, señores, ahí está la próxima llamada. Buena. Sí, buena. Es muy bueno desde acá, comiendo con Flay, comiendo hamburgues, se izquierdita,
Es muy bueno, ¿eh? Qué bueno es así. Llévenselo, director. La verdad, señores, que este espacio también llega a ustedes como cortesía de KJM, la base de taxi número uno de ahí de Gun Hill Road, y la ex Radio Dispatcher, ahí en el 1130 de Sonnen Boulevard, dirigida magistralmente por mi hermano y amigo Manuel Fernández, la ex Radio Dispatcher. Señores, miren, no es que hayan izquierdita, ni mucho menos, pero la realidad es una cosa. Venezuela necesita un cambio drástico. Creemos que los venezolanos, al igual lo que hicieron los dominicanos en el 65, que le buscaron solución, aunque la mejora fue peor que la enfermedad. Sí, la mejora fue peor que la enfermedad, la que le buscaron a la República Dominicana en el 65, porque la contrarrevolución mató mucha gente en nuestro país. Pero deben de resolver su problema los propios venezolanos. Sí, oíste, Guaidó. Sí, yo no estoy con Maduro, yo me libre. Pero tampoco estoy con las imposiciones. Así que, señor director, vamos a unos cortitos y regresamos en un minutito. Atención, New York. Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes. Solo tienes que descargarla, elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables unidades pasará por ti. Además, aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos. Viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas. Tenemos oportunidad para nuevos choferes, servicios de minivans y mucho más. Descarga nuestra nueva aplicación ahora. No esperes más o solo marca el 718-733-1111. Kiss Car Service, tu conexión con la excelencia. Mangú, costa, voy a salami, chico y queso. Y le pones longaniza, Cibao, bit te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta, Don Pedro. Con Cibao chicken o Cibao turkey breast. Love your indubeca, pavo, la mi arenquera. Y de eso subo a su salami con indubeca premium home. Van a cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Tatata! ¡Oh, yeah! 26 de febrero del año 2019, celebramos la independencia dominicana con más fuerza y patriotismo, con un dominicano como defensor del pueblo, Idanis Rodríguez. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. La comunidad latina, los neoyorquinos, los dominicanos, estaremos llenos de orgullo con Idanis Rodríguez como defensor del pueblo. Es tiempo de seguir escribiendo la historia como verdadero dominicano. Vota por nuestro futuro. Yo soy Idanis Rodríguez y yo apruebo este mensaje. Pay for by Idanis for NYC. Por esta que está mi estrella, no me olvido de mi gente. Por esta que está mi estrella, no me olvido de mi gente. Rely on Us Car Service. Con su moderna y lujosa flotilla de vehículos a tu disposición, te da los servicios para Swissistin, promoción estudiantil, cumpleaños, paseo por la ciudad, transporte médico, autobuses para fiestas y mucho más. Además, te llevamos al aeropuerto con las mejores tarifas del mercado. Para reservar, llámenos al 718-618-0085 o visítenos a nuestro remodelado local en el 250 de Jackson Avenue, Suite 2, en el Bronx, New York. Thank you so much. Aquí en Reliners siempre estamos cuando nos necesitan, a tiempo, siempre a tiempo. Rely on Us Car Service, te monta y te resuelve. La base de taxis que todos prefieren es American. Con 45 años en el mercado del delivery, American te ofrece el servicio de transportación médica con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades. En su base tiene el Release Stand para comodidad del taxista. Y con la aplicación Limosys puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo. Base de taxis American. 718-665-7777. Base de taxis American.
Bien, señores, gracias por estar en sintonía con el mejor programa televisivo de la ciudad de Nueva York, por aquí, por Canal América. Así ve el mundo, con Nelson Julio Rodríguez. Y esto llega como cortesía de Jaime Vargas, Diplo Radio Dispatcher y American Base. Señores, el mundo cada día sigue dando, progresando en términos de noticias. Y vemos que el Papa Francisco está opuesto totalmente a todo lo que ha pasado con los padres en las iglesias, las violaciones de niños, las violaciones de mujeres. Lo que el Papa tiene que derogar, tirar un decreto de que los padres se casen. Los padres tienen que casarse ya, ¿para qué? Porque no es justo. No, yo no voy a creer a ningún padre que se va a pasar 40 años sufriendo sin ver lo que él quiere. Entonces el Papa tiene que, en vez de justiciar a esta gente que han sufrido por la causa de él, que diga que de ahora en adelante puedan casarse y tener hijos, como hay otra religión ahí. Y que se acabe estas violaciones de niños que hay, violentando niños por los propios padres. Y que ya no son los padres nada más de la Iglesia Católica. También los de la Iglesia Evangélica se han metido a eso. Hacerse millonarios esos padres. Muchos pastores que quieren ser pastores para dirigir el diezmo. Vamos a hablar claro. ¿Ustedes me entienden? Y total que no llevan la religión como tienen que llevarla. Señores, en la República Dominicana, ya el director me está diciendo que me quedan 8 minutos. No podemos dejar pasar lo que está pasando. Las campañas sigue a rojo vivo en nuestro país. Ya no podemos decir que es el 2020, porque el 2020 está al doblar de la esquina. Y lo que es el señor Amarante Barés, que este señor Amarante Barés fue un ministro de Educación, ese caballero que usted ve ahí. Y ese señor entró hasta con el saco roto ahí a la posición que tenía. Y tiene 3 helicópteros en su casa. Tiene helicópteros por todos lados, como están toda la gente del PLD. Está tirado a las calles. Leonel Fernández dijo que de él ser presidente, él haría los cambios trascendentales que necesita la República. Pero yo le voy a hacer una pregunta a mi amigo Leonel, porque somos amigos. ¿Pero qué más oportunidad quiere Leonel? Él es un Horacio Vázquez cualquiera. Un Báez cualquiera, con 4 periodos quiere él para hacer los cambios trascendentales en la República. Y sale de ahí, la deja inmersa en el flagelo de la droga, la drogadicción, la perdición de nuestro país en términos de criminalidad. Y dice que quiere volver. Danilo quiere seguir. Y así odiaban a Trujillo, a mi papá. Así eso, hablan de Ramfi, de Trujillo. La verdad es que Trujillo hace falta en nuestro país. Sí, para que le ponga límite a lo que está pasando allá. Y no quiere decir que el Partido de la Liberación Dominicana no haya hecho lo que tenga que hacer, pero ya no tiene nada que ofrecer. Ahí anda Hipólito Mejía también tirado al mercado, conjuntamente con Luis Abinader, tirado a las calles. Hipólito prometiendo lo que no tiene. Ese Hipólito que dice que ofreciendo nadie quiebra. Sí, Hipólito, ofreciendo nadie quiebra, pero yo creo que a él nada más le dieron 4 años. El PLD nada más le dio 2, porque le secuestró 2. Y a Luis Abinader, si Luis se pone la bota, si se pone la bota y se unifican todos ahí en el PRM, pueden hacer de que el PLD salte del poder en el año 2020. De lo contrario, tendremos un Danilo Medina dispuesto a sacar a Lionel del PLD, porque de que está dispuesto a sacarlo, le dijo, es para afuera que va. Le dijo él a una gente que Lionel iba para afuera.
lo que esa gente no quiere identificarse, y que del que el cambio va, que él va a ser el presidente del partido y presidente de la República. Danilo quiere todos los poderes. Si ese Danilito que usted lo ve con la cara de que no mata a nadie, y mírenlo ahí, y se comió un tiburón ese señor que usted lo ve ahí. Es fuerte el hombre. Lo que sucede es, señores, que en nuestro país la posición presidencialista es una de las mejores de toda América Latina. Tiene tanto poderes como un faraón, el presidente. Y ahí deben de legislar para que el presidente, ese artículo 55, no le dé tanto poder al presidente. Y que el procurador general de la República sea elegido por el pueblo. Ustedes saben, señores, que ya el director está aquí como un catcher, haciéndome señas. Y el próximo domingo, cuando su reloj marque las 5 de la tarde, sintonice Canal América, 10:14 de óptimo, y ahí estará su amigo Nelson Julio Rodríguez con lo mejor de lo que está pasando en el mundo, con su programa Así Ve el Mundo por Canal América, óptimo 10:14 y Telenor 3:47. Hasta el próximo domingo.